Bienvenido, amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos a una reflexión más. Hoy estaremos hablando acerca de si la religión te salvará. Quiero decirle, amado hermano y amigo, que la religión no te salvará. ¿Te sorprendes? No deberías estar sorprendido, porque la religión nunca ha salvado a nadie ni salvará a nadie. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. Si es tan amable y me acompaña en la lectura, vamos a ir a San Juan 14:6 y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, amado hermano y amigo, la gente confía en su iglesia. La gente confía en su membresía. La gente confía en el bautismo. La gente confía en su confirmación. La gente confía en sus buenas obras. La gente confía a veces en el sacramento. Amado hermano y amigo, quiero decirle que ninguna de estas cosas ha salvado a nadie ni salvará a nadie. Porque de lo contrario, la muerte de Jesús fue en vano en la cruz. La muerte de Jesús, si todo esto lo salvara, la muerte de Jesús sería en vano, ¿verdad? Sigamos leyendo, continuamos en San Juan 1:12. Mire lo que dice su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien. Mire cómo dice su palabra, que a todos los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano y amigo, no hay otro camino. No hay otro camino. No hay religión, no hay cosa que lo pueda llevar a la salvación. De hecho, mire, leamos en Hechos. Hechos 16, vamos a leer 30 y 31. Mire lo que dice su palabra. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche usted, dice tú y tu casa. Quiere decir, amado hermano y amigo, usted como cabeza de hogar, usted como el que Dios le ha dado una familia, quiero decirle que hay una puerta, hay una salida de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que solo creamos en Él y tengamos la fe en Él. Continuamos leyendo. Primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En el 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Su palabra es muy clara, amado hermano y amigo. Dice que al que no tiene al Hijo, no tiene la vida de Dios. No hay otra salida. No le busque porque no va a encontrar. La única salida es teniendo al Hijo. Y teniendo al Hijo, dice su palabra, tendremos al Padre. Continuamos leyendo su palabra. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, escuche bien, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, porque todos pecaron, dice su palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay esa garantía en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa garantía en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que encontramos en su palabra en Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre, escuche bien, no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Escuche bien, no hay, dice su palabra, no hay ni uno que sea justo en la tierra, ¿verdad? Así es que a veces nosotros decimos, no, yo soy buena persona, yo no hago nada malo, pero su palabra es muy clara, amado hermano y amigo. Dice que no hay uno que no haya pecado. Continuamos en Romanos 3:10. Mire lo que dice su palabra. Como está escrito, no hay justo, ni uno, dice su palabra. Ni uno, amado hermano, amado amigo. ¿Verdad? No hay ni siquiera uno, dice, que sea justo. La única solución, el único camino, es aceptar a nuestro Señor Jesucristo
como nuestro único y verdadero Salvador. Mire, continuamos en Romanos 6:23. Mire lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Señor nuestro. ¿Qué significa dádiva? Dádiva significa, es algo que se entrega gratuito, es algo que es gratis. En pocas palabras, amado hermano y amigo, la salvación es gratis. Tú no tienes que pagar por la salvación. Tú no tienes que ser miembro de una iglesia. Tú no tienes que ser tener buenas obras. No digo que eso es malo. No es malo hacer buenas obras, pero eso no te salvará. La palabra es clara, como dice, es gratis. La salvación es gratis. Solamente tienes que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Ese es el único camino que hay. Si no, mira lo que dice en Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades, fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segura. Escuche bien. El 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga usted. No dice allí el que fue confirmado, el que hizo buenas obras, el que hizo cosas buenas. Eso es bueno, hacer cosas buenas. Es bueno hacer buenas obras. Pero su palabra es clara, dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice que fue echado, ¿a dónde dice? Al lago de fuego. Amado hermano, aquí no dice el que fue confirmado, el que hizo buenas obras, sino que dice el que no se encontró en el libro de la vida, fue echado al lago del fuego. Miren lo que dice Salmos 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Oiga bien, ¿qué es el Seol? El Seol es un lugar de oscuridad donde van los muertos. Querido amigo y querido hermano, quiero decirte que una religión o una iglesia o tus buenas obras no te salvarán. No te salvarán. Hay personas que confían en su membresía, confían en que la iglesia. Hay muchas veces, amado hermano y amigo, cuando yo le hablo de Dios a las personas, le hablo de Cristo, primero que sabe que me preguntan, ¿y de qué religión sos? ¿Sabe por qué preguntas de qué religión soy? Porque piensan que la religión te va a llevar a la vida eterna o la salvación. Amado hermano, amado amigo, la religión no te va a llevar a la salvación. El único camino es nuestro Señor Jesús, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Primera de Pedro, mire lo que dice, 1, 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo. Si es, escuche bien, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué significa eso en diversas pruebas? Dice que vamos a ser afligidos en diferentes formas. Vamos a pasar conflictos. Vamos a pasar como lo que estamos viviendo en esta pandemia. Porque esta pandemia, amado hermano y amigo, esto llegó para quedarse. Entonces la palabra nos habla de que vamos a tener diferentes pruebas y diferentes aflicciones, ¿verdad? Y esta es una de ellas la que estamos pasando. Y ya para finalizar, amados hermanos y amigos, vamos a Efesios 5, 6 y 7. Y su palabra dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7 dice: no seas pues participes de ellos, que no participemos de las cosas que no le agradan a nuestro Señor, porque dice, porque allí es donde viene la ira de Dios. Amado hermano, quiero decirle que la religión no lo salva,
ni lo salvará, ¿verdad? Así es que gracias por acompañarnos. Somos Punto de Vida. Quiero decirle que tenemos diferentes servicios. Tenemos servicio en la mañana, a las 7 de la mañana, servicio de oración. Tenemos el servicio general a las 10:30. Tenemos los miércoles, tiempo de intimidad, un momento de adoración. Y tenemos también los viernes, grupos vidas, ¿verdad? Y también tenemos Vida Team, es un programa para jóvenes. Visítenos y verá que en todas nuestras plataformas hablamos de la palabra. En todas las plataformas nosotros hablamos de la palabra. Amado hermano, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima reflexión.